felicita a todos los que trabajan y hacen con amor lo que necesitan hacer o lo que aman hacer. Feliz día para todos. Un aplauso.
Hermanos, en
La comunión tiene partes centrales, perdón, la misa tiene partes centrales, toda la misa es una. Una buena centralidad de la misa con la familia, la palabra de Dios. Hagan lo que yo les digo, todo lo que pidan en mi nombre se les dará. Más no podemos pedir. Otra centralidad, ¿cuál es? Cuando los que pueden se ponen de rodillas en el momento de la consagración. Y otra gran centralidad es cuando recibimos la comunión, la presencia de Cristo en nuestras vidas. Es el mayor momento de la salud. Por eso no dejen de comulgar, es el mayor momento de la salud. ¿Por qué? ¿Quién está en la comunión? Jesús Dios. ¿Y quién es el que sale? Al que está recibiendo es al Salvador. Amén. Y antes de que vengan los ministros de la comunión extraordinaria, antes que suban los que cumplen años, Dios los bendiga, siempre retraso por tres causas. Dicho sea de paso, lo que pasa es que nos damos cuenta que creo que todos los que vienen los hermanos suben al altar, porque cuando vienen, suben el altar para salir. O sea que todos pisan el lugar sagrado de Dios. Pero cuando uno tiene una enfermedad que puede venir importante en su vida, o mañana el lunes me va a operar, o miércoles, una cirugía, pide tomar el altar, un signo de Señor, sé que me voy a encontrar. También cuando cumple años, es un momento de alegría para compartir y entonces, hermanos, subiré al altar del Señor con himnos de alegría, dice la palabra de Dios. Y también cuando uno toma su primera comunión. Ahora este año hay como 6 chicos que van a tomar la primera comunión, hay varios adultos que se están preparando para tomar la primera comunión y hoy tenemos un joven que va a tomar su primera comunión. No sé si hay un acuerdo que me lo dijo, creo que usted ya lo dijo. Tenemos que buscar gente mejor. Busquemos. Y lo que ya no estamos tan jóvenes, para estar jóvenes.